nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, ha dicho su última palabra, que es palabra de Dios. Jesucristo, más Cristo que Jesús, cuando vuelva a hablar, será glorificado por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Esta glorificación se hace profecía, la mayor de todas, que hoy el pueblo de Israel y muchos gentiles que habían ido a Pascua. La voz del Padre, pronto lo glorificaré. Se cumple plenamente en la madrugada del domingo de gloria. Estaba amaneciendo y el resucitado se identifica con su divina voz. María, llama a la levantada, que lleva el nombre de su madre, entregada a todos vosotros y en Juan, hechos sus hijos. Si todo está cumplido, hemos escuchado en la sexta palabra hace unos minutos, ¿qué faltaba? Nada, podríamos decir, pero sí, volver al Padre, pero solo en espíritu, su alma. A la palabra sigue el gesto, inclina la cabeza para entregar su espíritu de hombre, signo de promesa de Dios, que como tal nos entregará. El Espíritu Santo, de doble procedencia, el Padre y el Hijo en el misterio de la Santísima Trinidad. El Espíritu, la fuerza de Dios que ha resucitado al tercer día, es la gran esperanza en este momento de gran dolor. El Espíritu, el Consolador que entregará en Pentecostés a los que creen y esperan en Él, a su Iglesia, a todos nosotros. Será enviado desde el Padre y con el Padre. A sus discípulos, por tres veces, les había anunciado su muerte y en la última cena les dijo que les convenía que se fuera para así enviarles su Espíritu. Jesús muere rezando el Salmo 30 en la numeración de los 70, el 31 en la hebrea. El Evangelio de Lucas recoge la última palabra, precedida de un gran grito, y Juan recoge el hecho, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entiéndase esta entrega en su pleno significado. En la versión lucana, al inclinar la cabeza, se expresa que expiró. Su ánima, como la de cualquiera de los humanos, vuelve a Dios. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo sin vida, está muerto. El de Jesucristo es, como dice San Pablo, donde tenemos que gloriarnos. La carta a los hebreos dice, no quieres sacrificios y a mí me das un cuerpo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Señor Jesús, estás clavado en el madero, el altar de la cruz, donde has sido sacerdote y víctima expiatoria para nuestra redención, nuestra salvación, nuestra liberación. Hermanos, vosotros que contempláis la imagen de Cristo crucificado en esta hora nona, las tres y pico de la tarde, Jesús inclinó su cabeza. Inclina tú también la tuya, arrepiéntete del pecado, y así será como tu corazón, contrito y humillado, se transforma. Ya no será corazón de piedra, se habrá convertido en un corazón nuevo, lleno de ternura, no de sentimentalismo, sino reposante de la caricia de Dios, para amar con Él y desde Él a los más despreciados del mundo. Ama y haz lo que quieras, dirá San Agustín. En esta hora también se estremeció la tierra, se rasgó el velo del templo
y resucitaron cuerpos de santos y se aparecieron a muchos. El centurión se llena del Espíritu que sale a Jesús y exclama: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Que se estremezca tu corazón y el mío, que se arranque, que se parta, amando, entregándose, sirviendo a los más necesitados de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de camino e incluso de aquellos que no nos quieren bien. Jesús ha terminado de hablar. Cristo duerme, como cuando dijo a Jairo: tu hija no está muerta, está dormida. De todos los presentes, solo María lo sabe. Solo ella, que es su madre, que lo recuerda niño en Nazaret, ahora es el hombre salvador. Lo tiene en su regazo, aún está caliente. Ella llora de gozo, de esperanza, de estar orgullosa de su amado hijo, y sus lágrimas se funden con su sangre. La sangre de la lanzada, la de su costado, la que sella la alianza eterna, la alianza del amor de Dios. ¿Qué haces tú que no amas? Mira al clavado en la cruz, no solo por tus pecados y los míos, más bien porque nos amó hasta el extremo, extremo sin fin, hasta el infinito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.